En algún momento, en el punto 9, se habla que el presidente sirve copa de vino a las abuelitas. Sopa. Bueno, ya sé, sopa de vino no funciona, ya me lo tengo presente. Pero lo que cuestiono es un poco el uso de la palabra abuelo. Y yo me pregunto, no, sopa y copa no, la copa nos divertimos un rato, eso estuvo bueno. El asunto, me pregunto, acá creo, diría que la mayoría somos felizmente y orgullosamente abuelos o abuelas. Pero ¿a alguien se le ocurrió alguna vez hablar de los abuelitos de carta abierta? No. Bueno. Gracias. Bueno, hay un sinceramiento. Por eso. Pero ¿por qué? Porque somos felices abuelos y orgullosos, repito. Pero somos, nos consideramos mucho más que abuelos, porque acá en este momento no estamos como abuelos, estamos en otras cuestiones. Pero ¿por qué cuando hablamos de la señora de la villa, de la persona humilde, le decimos abuelita, como si ella fuera solamente la abuelita? Es como nosotros, no será un intelectual de carta abierta, pero es mucho más que una abuelita. Entonces propongo la palabra que no suena, no suena, no se usa, anciana o mayor, pero no abuelita, cuestión. O adulto mayor. Otro punto que más, digamos, más profundo. Leyendo esta carta me sentía complacida, estaba muy buena, tomó un posicionamiento interesante sobre la situación, perfecto. Pero cuando llegaba al punto sobre 16, al punto 14, 15, digo, pero acá me está faltando algo. Y ahora pregunto algo que me está, es la primera vez que me pasa en todas estas cartas de estos años. Me pregunto si es algo nuevo del momento o ya algo que no percibí antes. Yo siento que en muchos momentos tengo como una saturación del análisis político, una saturación del análisis de la situación, que me interesa mucho, por eso hacemos parte de este ambiente, pero no alcanza. Y no alcanza, entonces me pregunto qué quiere decir acá. Con esta carta siento que es la carta de un grupo de intelectuales, pero no la carta de un grupo de militantes. O sea, la carta toma posición. Toma posición porque dice, bueno, nos afirmamos como kirchneristas y plantea que el kirchnerismo no está muerto, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero termina con su análisis intelectual. Y yo me siento, en algún sentido, intelectual, porque lo somos y no es una mala palabra. Aunque a veces se considere como tal, pero fundamentalmente como militantes. Entonces siento que tenemos que utilizar toda esta nuestra capacidad intelectual de análisis político para hacer algún punto de propuesta. No sé si hubieron las otras cartas, pero este punto no me interesa. El país está que no hay propuesta, no es solamente carta abierta, el kirchnerismo, estamos con todas las divisiones que ya conocemos. Pero por lo menos algún objetivo tenemos que tener, que sería, yo creo, uno que podemos hacer es cómo colaborar con la construcción de una nueva cultura política ciudadana. Y en eso puede proponerlo, pero hay que hacerlo como propuesta, para militante y para actuar. Yo necesito acción. Y eso me baso también sobre varias conversaciones que uno mantiene con personas que no vienen más a carta abierta, que son muchos. Y una queja que se repite y se repite de los que no vienen y de algunos que vienen es esta. Sí, está bien, pero tanto discurso interesante, pero me falta acción, me falta algo para sentir que puedo modificar la situación.